bueno. Puede ser que aparezca un caballo, entonces vamos a ponerle Pona. Bueno, me suena bien, ¿no? Un tipo... Y qué onda, banda, bienvenidos a este su canal de videojuegos. Y bueno, el día de hoy ya comenzamos con la segunda parte de Pokémon. Bueno, prácticamente me forzaron a tomar un trico. Prácticamente me forzaron porque yo quería elegir a mi Pokémon en una... A ver, tengo que ir al laboratorio, ese es el pedo. En una, una ceremonia más... Pues más decente, ¿no? Pero pues no se pudo, el hijo puta del profesor me dio un trico. Bueno, prácticamente yo le elegí. Pero el punto aquí es que de alguna manera quería algo más, no sé, más bonito, que me dijera, no, pues este güey tiene estas habilidades, te puede ayudar para, no sé, güey, para tal mamada. Entonces creo que iba bastante bien si me hubieran hecho eso. Pero bueno, un trico no está nada mal, pero yo hubiera elegido un Mudkip, así que no hay mucho que hacer. A ver, déjenme ver los botones. Me han dicho que has ganado tu primer combate, nada menos que contra Aura. Muy bien, ahora me está dando mi investigación durante mucho tiempo, a ver. Ahora tiene un largo historial entrenando Pokémon. Mira vos, encargué esto para mi investigación, pero quiero que lo tengas tú. Una Pokédex. Esa mamada que yo pensé que iba a ser algo más cabrón. Pero sobre la Pokédex es un aparato de alta tecnología que registra todos los Pokémon que has visto o atrapas. Mi retoño ahora no se separa de ella. ¡Ah! Cada vez que te atrapa un Pokémon raro y registras los datos de la Pokédex, viene a verme ya donde estés para enseñármelos. Ok. Ahora tú también tienes una Pokédex. Qué guay, como la mía. Creo que con esto ya voy a poder... ¡Ah! Perfecto, era lo que estaba buscando desde un principio. La puta Pokédex. Hace un putero de frío y esta madre no se baja. Es que me acomodo otra vez el micrófono. ¡Ah! Según los consejos de Mr. Swamps, tenía que ponerme el micrófono un poco más arriba para que no escuchara el puto respiro, pero ahí va. A ver, ahora es divertísimo atrapar un Pokémon... Voy a rebuscar por todas partes porque quiero uno de cada uno. Ah, dale, ya sé. Entonces supone que yo también tengo que ir a ese pedo, ¿no? Prácticamente creo que ya soy un entrenador Pokémon certificado. Entonces podemos ir a buscar a... ¡Ah, qué verga quieres, mamá! Vos ya te has presentado al profesor Abedul. ¡Oh, qué Pokémon tan bonito! ¡Qué mierda! ¿Para qué me quieres? Si vas a irte de aventuras... Ah, perfecto, no, entonces sí está bien. Creo que con estas deportivas ya vamos a poder acá. Pulsa el botón B cuando las lleves, ok. Ponte las deportivas y empieza a correr por todas partes, a ver. Ay, cómo pasa el tiempo. Pensar que ya tienes tu propio Pokémon, qué contento se va a poner tu padre. Pero tengo que dar bola. Vale, madre, pero ya déjame ir, coño. Oh, coño, sí, qué diferencia, qué diferencia. Digo, no es que me sienta super pro, pero a ver. No, pendejo, no podemos cruzar eso. A ver, ¿se pone con el 2 corro? No. Vale, verga, no me quiero encontrar con un puto Pokémon. Oh, un Zigzagoon, entonces sí. Va a estar bien, a ver, quiero primero que nada. Adelante. No lo mates. Bueno, vamos a meterle un destructor. Y verga, entonces ya casi lo matamos. Entonces necesito elegir como que algo más pro. Un absorber tal vez le servía solo para bajarle así poquillo. No, tengo que ir a cuidar al pinche Jesus porque... Fucking Jesus. Ah, perfecto, nos lo dejó muy bien, muy bien. Zigzagoon salvaje usó gruñido. Ah, no hay pedo, estamos bastante bien. El ataque de Jesus bajó. Ahora necesitamos... Mochila. ¿Qué pedo? No me habían dado una puta Pokébola. ¡Qué mierda! ¿No me habían dado una Pokébola? ¿Dónde carajos está la Pokébola? Fucking Aura, no nos dio ni madres. ¿O no la agarré? La puta duda. O fue la Pokédex, la neta no me acuerdo, pero... Me acuerdo que me han dado una Pokébola, si no, ¿cómo coño voy a atrapar a los putos Pokémon? A ver, dale, ¿dónde estamos? ¿Para dónde iba? Para acá. O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo puedo ver mi puta mochila? A ver. Mochila. ¡Ay, qué pendejo! Sí la tenía, pero era... Mover, ah, ya entiendo, Fucking idiota, ya vi. Ahora sí me quiero encontrar con un Pokémon. Vale, verga. Bueno, quiero antes que nada ir a que curen al pinche Jesus porque lo debilitaron bastante. Nosotros Cronos, ya sé, perra, por eso vengo contigo. Solo un momento, vale, no te tardes, coño, que soy un fucking entrenador Pokémon. Misión cumplida, somos especialistas en devolver la forma, dale. Vuelve cuando quieras. Aquí no puedo correr ni donde me quiero salir. A ver, se supone que ya tengo que ir. Ahorita vamos a regresar, necesito agarrar un puto Pokémon aquí. Perfecto, si es un Zigzagoon, perfecto, me encantan los Zigzagoon. Dale, madre. Puchina, bueno. Creo que nos dio bastante bien. Después que el Jesus no se pase de verga y lo mate porque ya... somos nivel 7, digo, no es un puto nivel muy cabrón, pero él es nivel 2. O sea, ya le podría entrar la Pokébolo, me arriesgo y le aviento un Absorber. No creo que... el Absorber no baja mucho. A ver... ¡verga! Sí lo mató. O sea, no voy a atrapar un puto Pokémon en toda la serie. Ahora lo voy a intentar, pero lo voy a intentar yo creo que a... cuando ya estén en lo amarillo. Cuando estén en lo amarillo ya lo voy a intentar porque si no, no va a poder avanzar. Y así va a estar mucho más cabrón que lo haga. Un Zigzagoon salvaje, ok. El Zigzagoon de hecho sí lo he podido debilitar más o menos machín. Si se baja lo mismo que el anterior, entonces sí puedo usar un un tipo... un pinche ataque acá. El Absorber sí lo puede dejar débil. Si es igual que su carnalito al que no maté, sí podemos dejarlo así. Ah, perfecto, ahora sí ya. Zigzagoon salvaje o placaje, dale, ya entendí. ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó a ese güey? Ah, qué poca madre. Pues Destructor es el más acá machín que tengo, entonces sí le va a bajar algo. Ya, sí, tengo una Pokébola y de todas maneras, si no creo que tengo dinero como para ir a... a ver, ahora sí, mochila. Pokébola. Ah, no tengo 5, era qué buen pedo es ahora. Me cae bastante bien. A ver, dale, creo que ahí queda. Perfecto, ya está un Zigzagoon atrapado. Registrados en la Pokédex los datos de Zigzagoon. Zigzagoon, ahora eres mío, papi. Pokémon machito. Ah, pensé que era machito, qué pendejo. Mapachito. 17.5 kilogramos. Tiene erizado el pelo del lomo y suele frotárselo contra los árboles para marcar su territorio. Es hombre o mujer. ¿Quieres ponerle un mote a Zigzagoon? Claro, va a ser parte de mi equipo. ¿Cómo no ponerle un? O sea, en mi familia existe un primo. No, se puede enojar si ve el video. Entonces creo que no le puedo poner ese nombre. Sería como decirle perro, pero vamos a ponerle... puta, de las decisiones más difíciles. ¿Cómo le pondría? Bueno. Puede ser que aparezca un caballo, entonces vamos a ponerle Pona. Bueno, me suena bien, ¿no? Un tipo homenaje a Zelda, bueno, entonces... vale, creo que está bien. Epona nos puede ayudar. No me importa si es mujer o hombre, pero creo que ve bastante bien. A ver, centro Pokémon. Ah, aquí está la shop. Aquí creo que es... deben de... es que la otra vez no tenían los putos Pokébolas, pero ahora sí deben de tener. Ah, perfecto, ya tienen. Buena elección. ¿Cuántas unidades quieres? Pues eran 200. Me llevé cálculo, así que... bueno, que nos dé 6. 1200, perfecto. No, coño, ya no quiero más. Epona va a ser buen miembro del equipo, entonces confíen en ella. Al ratito vamos a ver qué tal se rifa. O sea, está como en un tipo, ¿cómo decirlo? Una prueba, ¿no? Si quieres ser parte de mi equipo, que yo lo entrene así machín. Perfecto, veamos, ojalá que nos salga. Me quedé ganas, ah, perfecto, me quedé ganas con ese lobito, en serio. Entonces... adelante, Jesus, vamos a ver. Vamos a aventarle nada más un destructor, algo ligerito para que no se... ay, ahora no le bajó casi nada. Ah, pues este es nivel 4, ya es más machín. No, güey, pero sí lo voy a matar, entonces ya aquí creo que sí ya voy a utilizar Pokéball. Ya, chingue su madre, si el otro lo agarré así, este sí lo tengo que agarrar así. Perfecto, pinche Puchín, eres mío. Y otra vez viene lo cabrón, ponerle nombre. Puchín es un Pokémon omnívoro que se come lo que sea el gran tamaño de los colmillos respecto al resto del cuerpo. Este se ve bastante machín, entonces debe de tener un nombre machín. Un puto mote machín. ¿Qué me recomiendas para ponerle a un Pokémon que parece un lobo? Lobo no. Parece un lobo, pero es como un... Fuck. Vamos a ponerle Dark. Dark suena así como que... Oh. No, Dark no, pendejo. Dark no. Dark. Vale, verga, me equivoco de botón. Dark. Ay, pendejo, estaba arriba. Dark. Perfecto, Dark. O sea, esos no creo que se queden en el equipo Pokémon por siempre, pero nos van a servir de igual. Puta. Creo que solo había otra especie que era como un pinche gusano. Este ya me vale verga, no lo quiero atrapar. Y de hecho no sé si pueda huir. Voy a tratar de hacer huida para que no tarde tanto. ¿Qué pedo entonces ahora? ¿Para dónde es? Otro zigzagón. Creo que al hijo puta del profesor le tengo que empezar así como que a... Nivel 3, entonces igual y sí también... ¡Ah! Me le voy a encolar la espalda. Puedo ir sin problemas. O a lo mejor es por acá. No mames, es que este pendejo que me ve. Puta, y ahora ya quiero regresar con el profesor. Ah, qué pendejo, pues me hubiera dado la vuelta. Pero dale, ya puedo. Estoy seguro que ya puedo. Huida. Simón. Vámonos, vámonos de aquí, Jesús. No, pendejo, no, pendejo. Fuck, me quedé más para abajo. Oh, perfecto, esa especie no la tenía. Este puede ser y que se quede en el equipo, no sé. No sé qué tanto le baje un destructor. Puede ser que le baje más o menos machín y eso me gustaría bastante. No, bueno. Gruñido. Me bajó creo que el ataque, perfecto. Entonces, entre más... menos le pegue, o sea, más menos le pegue, creo que va a estar bastante bien. Porque así que digas mucho que lo quiero atrapar, pues tampoco. Pero vamos a ver, mochila, Pokéball, usar. Vos usó Pokéball, perfecto. Un Wingull. Wingull, ah, ya vi donde dice si es mujer o hombre, ya vi. Este es un hombre, güey, si me acuerdo bien de los signos de eso. ¿Quieres ponerle un mote a Wingull? Pues puede ser que se quede en el equipo, pero vamos a ponerle... Es volador. Puede ser un buen nombre. O sea, vale verga igual este, ¿no? Este no va a ser así como que... No va a ser importante en mi equipo, entonces su nombre... O a lo mejor sí, pero bueno, torta no creo que nadie le haya usado antes. Oh, qué buena idea, puede ser eso, puede ser eso. Puedo ponerme así en putis y encontrar muchos Pokémones y nombrarlos como tortas, ¿no? Ah, perfecto, ya vi esto, ya vi esto. Torta al pastor, torta normal, mexicana, norteña, hawaiana... Este el puto profesor. A ver, Poquín. Innumerables o que no te esperan. Y a mí me espera mi trabajo. ¿Y qué vergas me importa a mí tu trabajo? Yo pensé que ya me ibas a dar más hectáreas. O sea, tu trabajo me importa 60.000 hectáreas de verga. Necesito... Putos arbolitos que no me dejan pasar, los tendré que talar una madre así. O sea, se supone que... Ruta 100, ok. Y puedes encontrar la ruta 104. O sea, me está castrando este puto juego. Puto juego de mierda. Corre, me cago en todo. Al menos que me salga un puto gusanito rojo. Zigzagón, zigzagón no. Vale, creo que la pinche cacería de Pokémon de este episodio ha llegado a su fin. Porque la vez pasada creo que duró bastante. Duró como 20 minutos el video. Y no sé, como que presiento que se hace un poco tedioso, aburrido ver tantos minutos. Así que bueno, Con este Pokémon hijo puta me despido y nos vemos hasta el tercer episodio. Mientras, bueno, no, en el siguiente episodio vamos a seguir investigando dónde coño tenemos que ir. Así que bueno, like, suscríbete si no estás suscrito. Nos vemos hasta el próximo video, livestream. Esta serie la quiero hacer en livestream, me gustaría. Pero bueno, ya hay que ver qué pasa. Entonces, gracias a todos por ver este video. Nos vemos hasta el próximo gameplay, noticia, lo que venga. Gracias.